¿Qué le parece si a partir de algún pensamiento que ha venido a inquietarlo, usted nos hace saber qué flores de la razón ha regado en su almacén? ¿Cómo me gustan las cosas que se montan y se desmontan? ¡Ah! Y que me lo diga a mí. ¿A qué se refiere, por favor? Tengo una campera. ¿Me regalaron una campera? ¿Una campera desmontable? No, se desmonta y desmonta muchas cosas. Por ejemplo, la capucha. Sí. No solo se le monta y se le desmonta, sino que también usted la puede guardar toda doblada adentro de una especie de cobertor que tiene en el cuello. Ajá. Se la enrolla, la dobla a la mitad. Y la lleva tranquilamente colgada de la espalda. O sea, colgada si la despliega, si no... Sí. Hay algunas que venden ahora que incluso traen un palo suplementario. ¿Para qué? Bueno, en principio para armar una carpa llegado el caso. Con un palo con la propia campera, la capucha recién citada, sí, y la bolsa. Ah. Bueno, se arma toda una especie de carpa que sirve para que usted se instale, no bien llegar a los alrededores del cerro... Otto. ¿Del cerro cuál? Otto. Bueno, Otto. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí en Bariloche. Pero es muy difícil con un solo palo una carpa, la verdad que debe ser... Es muy difícil, es muy difícil. También ese mismo palo que hemos mentado sirve para efectuar someras exploraciones. Sí, el palo siempre sirve para algo. Sirve para, llegado el caso, hacerse ver en la nieve, parar el colectivo. Bueno, eso a falta es... de palo o ante el robo que manos vandálicas han perpetrado de la parada... que otrora cobijonos señor. En la esquina sí. De El Cano y Caldas. Sí, señor. Bueno, sacamos nuestra propia parada portátil de colectivo que permite acreditar nuestra condición de viajeros y de personas que están esperando el ómnibus. Condición que de otra manera no se acreditara tan palmariamente. Sí, no, por supuesto. Entonces, ante la llegada de un agente del orden que pregunta sobre el motivo de nuestra presencia en este lugar... Nosotros señalamos el palo que ya he mencionado, más de lo conveniente, y le decimos, estoy esperando el colectivo. Bueno, porque señor. De no mediar la existencia de este palo, bien podría objetar este servidor público. Está esperando el colectivo y el palo... Claro, y el palo de la parada... Y ahí usted se queda sin saber qué contestar, y como bien sabemos... Al no tener que contestar nosotros a un policía, nuestra próxima estancia será un calabozo. Bueno, señor. Ahora, todo ese palo tan multiuso que usted describe, sí, claro. Que viene con la campera, cuando no lo usa, ¿dónde lo ¿dónde guarda? Lo guarda? Porque... Eso es lo primero que yo le pregunté al tendero que me vendió la campera. Sí, claro. Y cuando no lo uso, ¿qué hago con el palo? Sí, estaba esperando que se lo pregunte el tipo. Sí, sí. Me hizo así, como diciendo... A ver, sí. Lo estaba esperando con los brazos abiertos. Es mi momento, es mi momento. Bueno, pero ¿qué bueno, es lo que se ha comprado usted? No, me han dado esa campera que además también viene con un coso, porque no lo puedo definir. Ajá, de otra sí, manera. Sí. Adentro, que es como una especie de... Un coso adentro, ¿verdad? Sí, pero ya me voy a explicar, me voy a explicar mejor. Es como medio chaleco, como la parte de adelante de un chaleco. Sí. Cosido a la mitad del interior de la campera y tiene tres botones. ¿Y para qué sirve? Es para llevar algo al hombro. Es como un corset, como un corset. Ah, está muy bien. El día de mañana usted ve que se aproxima una dama y quiere seducirla con sus carnes prietas. Claro, y ahí la sujeta con el mencionado corset, evitando el desparramo genial... El desparramo general de Villers. Sí. Y mire que le escribimos que todo. Que suele ocurrir cuando sus carnes se desperdigan. Debe separar. A mí me dijeron cuando yo pregunté para qué sirve esto, me dijeron cómo se nota que no esquías. ¿Que no es qué? Que no esquías, que no haces esquí. Ah, hay como una especie... ¿Por qué para el esquí? Que no sé qué. Para no romperse la columna vertebral, probablemente. No sé, me parece que para que no se le meta. ¿Le gustaría romperse la columna? No, no me gustaría. Ah, bueno, a mí tampoco. Pero señor. Bueno, está bien. Y yo ahí, no lo vengo si de usted control. Quiere agregue gestos de cierta indignación intelectual. Creo como, que por ejemplo, parece mentira, qué barbaridad, etc.
Creo que es para que no se le meta la nieve adentro. ¿Adentro de qué? De la campera, me imagino. De, claro, que le quede en contacto con el cuerpo. A mí una vez que fui a la nieve se me metió adentro. ¿Y se la tuvieron que sacar? No. De las botas. ¿Ah, sí? Pero la nieve, en el interior de las botas, ¿no tiende a convertirse en agua? Sí, en agua helada. Con todos los inconvenientes que podemos... En agua helada, y ¿no? Se le enfrían los pies y se agarra todas las enfermedades. Se muere uno, vamos a ver. Bueno, no, pero... En Grenoble es la tercera causa de muerte. Primera es caída de los precipicios, sí. Resfrío y luego... llenársele a uno las botas de agua helada. Bueno, no sé, me parece un poco exagerada quizás la estadística. Bueno. Que usted maneja trae siempre estos números sorprendentes a la radio. Pero esta prenda sí, también se le desmonta eso. Tiene muchos velcros, abrojos, vio que usted tira ese... A mí me gusta eso, desmontar y desmontar en los muebles. Oh, sí. En los muebles. Agregar y sacar cosas... incluso en vehículos. En los autos todo se pone y se saca. En los autos todos, esos carritos que hay atrás de los autos. El tráiler. Esas personas tan simpáticas. Que uno conjetura una simpatía intelectual y espiritual con ellos. Uno los ve, por ejemplo, en la ruta con un carrito sobre el cual hay, por ejemplo, un barco o algo así. Sí. Y uno los ve y dice, con esa persona yo me llevaría muy bien y podría hablar mucho tiempo. Y podría compartir sus inquietudes acerca del mundo y eso, ¿no? ¿No le pasa a usted? Sí, puede ser. ¿No le pasa a usted? Es decir, sienten hacer como una especie de amistad a primera vista. ¿No? ¿No le pasa? Sí, me pasa, ah, claro no. Que sí. Bueno, eso, ese carrito. Eso, y ¿sabe qué? También los ganchos esos que van atrás, que están prohibidos, ¿eh? Pero para poner todo las esto que le digo está prohibido. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Para poner las bicicletas. Pero no para nosotros. Para poner bicicletas. Un gancho para las bicicletas sí. Atrás. Hay algunas bicicletas que se ponen completamente paradas arriba del techo. Así del debe ser. Eso es lo correcto. Lo que no tiene esa bicicleta es el ciclista. No, porque le falta. Está muy oronda la bicicleta ahí arriba. Atornillada y quieta, como en una exposición. Sí. Y viene el tipo viene a 160 por la ruta. Le haría falta para completar el ciclista. El ciclista. Y un molinete. Cortando, sí, un molinete. Para no desperdiciar el viento. Sí, sí, claro. Y entonces el tipo ahí agachado. Sí, pero eso es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto? Porque es como corresponde. Usted lee la ley de tránsito. ¿De qué manera no 2478, corresponde? Si eso es lo que corresponde, me imagino cómo será lo que no corresponde. Y lo que no corresponde es todo lo que es, no es eso. Cualquier por ejemplo, otra el más. Ciclista en la bicicleta andando, agarrado del no, por del supuesto. Paragolpe de atrás. Por supuesto que eso no corresponde. Ni colgarle la bicicleta en cualquier parte del vehículo. No hay manera. Y cuando es un extraño... Es decir, cuando la bicicleta no es suya, el tipo que la monta tampoco, y se le cuelga al tipo. Usted tiene un camión, por ejemplo, sí. Sin que usted lo sepa. Sí, claro, usted no sabe. Literalmente, a sus espaldas. Usted va a Río Gallegos. A espaldas de usted, un tipo se agarra de la parte de atrás del camión y viaja 700 kilómetros. Y por ahí lo para la cara y si usted tiene un tipo colgando desde hace... 700 kilómetros. ¿Cómo sabe la eso le agrega el cana. Ah, bueno, señor. Lo sé por mi larga experiencia y qué sé yo. Y le pretende cobrar una multa. No, cóbresela al ciclista, bueno, señor. Bueno, al ciclista y a usted también, ¿por señor? Qué a mí me lo va sí, a cobrar? Porque ¿de dónde venía colgado el mencionado ¿cómo? Ciclista si no de su camión? No, señor, ¿cómo sé que no me lo colgó usted al ciclista? Usted, porque yo estaba aquí y el ciclista venía desde antes. El ciclista es copartícipe de todos los delitos que usted viene cometiendo en riestra, kilómetro tras kilómetro. No, señor, es todo responsabilidad del ciclista porque yo desde el camión no veo el atrás del camión. Mal hecho. No, uno no ve. Usted tiene que tener el correspondiente espejo para no hablar de una cámara que debía venir detrás de usted mismo. ¿Sabe quién es? Enfocándose desde atrás. ¿Quiénes tienen que avisar al camionero cuando se les cuelga? La cana. No, hay una segunda cana, la cana ilegal. Ajá, la secreta. Que son todas estas empresas de seguridad al que pertenece acá el amigo de la puerta. Ajá. Pero que custodian a los camiones. ¿Vio que hay empresas privadas? Ustedes que no los van a los camiones o algo.
van ahí un autito que no puede correr ni de... Parece... Claro. Los chorros ven ese autito y empiezan a reír. Es decir, no lo asaltan de pura risa, se les agarra. Se les mueve el revólver con el que van a matar a todos. Bueno, con ese autito van custodiando a 6 camiones de 60 ruedas cada uno. Podrían mirar a los ciclistas. Eso tienen que avisar. Atento, hay un ciclista colgado. Bueno, pero esos son acoplados ilegales. El camión tiene acoplados legales. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Hasta cuánto acoplado se puede poner sin que sea tren? 7. Ahora, ¿se complica el sobrepaso de un camión de 7? Se complica muchísimo, sí. Cuando, al ser más de 3, ya se produce una gran complicación. Y sí, que no le puedo explicar porque en este momento estoy de turno. Escúcheme, ¿se acuerda cuando volvimos de Olavarría? ¿Era de la ruta 3? Sí, había una ruta muy simpática. Un continuum de camiones. Claro. Que, empezar, lo gracioso de esta ruta es que no tiene 2 cintas asfalticas, sino una. Es una ruta, y vuelta. Dos que comparten dos filas, carriles. El que va para allá y el que viene para acá, sí, llamado señor. Así. Sí, señor. Y hay un continuum de camiones. Claro. Bueno, imposible. En los intersticios de ese continuum hay que aprovechar para pasarse. Sí, muy difícil, porque entre es muy difícil. En los no intersticios no puede ocurrir sino a riesgo de una cuasi segura muerte. Sí, en los intersticios hay otro auto, quizás, que usted no vio. Bueno, esto es todo muy difícil. ¿Sabes? Y así. ¿Qué otros implementos tiene aquí montables que se montan y se desmontan? Discúlpenme. Bueno, de las prendas de vestir, a mí también, y también la tengo, tengo los pantalones que se le sacan las piernas. ¿Y cómo queda usted, digamos? queda con muslos, ingle y muslo, llamado también bermuda. O calzoncillos, digamos. No, porque usted tiene el muslo completo, el calzoncillo es medio muslo. No hay calzoncillos largos que ante la llegada de los días más benignos se pueden desarmar. No, en el y calzoncillo. Presentarnos en un aspecto un poco más fresco ante nuestras eventuales amantes. Sí, inclusive que podría efectivo. Incluso pasmarse ante la demasiada calurosidad de nuestra indumentaria. Sí, señor. Yo te abrazaría. O fulano, pero tienes tan largos los calzoncillos y tan gruesas las medias y eso, que me da como calor. Y bueno, dice sí. Esta mujer que me está pareciendo que no le gusta a uno. No, mucho, está mal predispuesta. Sí. Es una excusa la calor. Sí. Y de todas maneras, para el amor no son aconsejables las prendas con muchos cierres, botones. No, porque el desaliento... llega antes que la concreción de nuestro deseo. Sí. Uno empieza a desvestir a una persona que tiene demasiadas complicaciones, pero a la quinta prenda que señor, saca, tanto gancho, sin, botones, sin mayor beneficio, dice más. No. Vamos en busca de alguien que ya por lo menos venga un poco desnudo. Sí. Para amor, el poncho que se lo saca así. Sí, claro. El tiempo entre el poncho puesto y el poncho sacado son 2 segundos. Sí, es nada. Cosa que no ocurre con esos con esas tricotas abotonadas atrás. Sí, esas abotonadas atrás requieren, por empezar, otra persona. Sí, por un tercer brazo. Alguien que nos no asiste. Quiero ser, sí, un tercer brazo. Y si no, también están abotonadas. Pero no está la indicación si el botón es de presión o si tiene ojal. A veces es un botón... Hay que probar de las dos maneras. Bueno... Yo no sé si no es preferible que sean de presión. Pero a veces son fuertes, ¿eh? Así la brutalidad rinde un cierto efecto inmediato. En cambio, suele ocurrir con los de ojal que el botón es más grande que el ojal y uno empieza... a maniobrar. Sabes que te rompes mucho la uña. Bueno, está un poco ansioso. Sí, bueno, claro. Está un poco ansioso. Ahora, también... Lo mejor es el cierre de relámpago. ¿Sí? Sí, el cierre o el velcro, que se arranca el velcro, directamente. No, sí, porque el velcro sí, es muy flojo. Es más del disfraz. El cierre de relámpago, usted me dirá, ¿y si uno se aprieta las carnes? Sí.
con el mencionado cierre de relámpago. Ocurre, lo que pasa es que usted ocurre tiene... y yo trabajo en el hospital Pirovano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y usted sabe cuántos casos llegan por semana de gente que se mordió la carne con el cierre de relámpago. ¿Cuántos? No sé, le pregunto porque yo no. No, yo eso tampoco lo sé. Si usted me viene a comentar algo. No, porque no lo sé. No, yo tampoco. No, no, es que yo no estoy tengo tomando idea. Un examen. No, no lo sé. Pero bueno, me imagino que muchísimas. Bueno, no es una cuestión. Por lo que es mi experiencia. No, pero no es de imaginarse. Calculo que debe ser una de las causas de internación más frecuente. No, no se trata de calcular y supongo que no. Incluso personas que se iban a internar por otra cosa, al sacarse las ropas, se muerden las carnes con el cierre del relámpago. Y añaden a las causas que ya tenían de internación una nueva. Claro. Tiene que haber un anexo para los casos de cierre relámpago en el mismo hospital. Sí. Porque cuando uno está, la carne le excede la capacidad de prestaciones que da el cierre relámpago, usted tiene que acompañar con la otra mano, una la tiene en el cierre, ajá, y la otra va... ¿A dónde? Acompañando como a la carne. Acomodando la carne que viene. Claro, va acomodando. La carne que está en puerta, sí, sí, sí. Como amasando hacia allá, va corriendo está y, bien, y va eso, acompañando. Sí. Por eso digo que siempre para vestirse bien se necesita un asistente, ¿no? Tiene sí. que ser un amigo de confianza. ¿Un amigo? Porque, sí. Porque yo no a cualquiera le voy a confiar las partes posteriores de la clausura de mi indumentaria. También se pone todos los botones atrás, usted, ¿qué quiere? Bueno, me regalaron esto, ¿qué quiere? ¿Vio esos pantalones que tienen al costado los botones? Sí, Rolón usa eso. Sí, sí. ¿Cuál es la ventaja de eso? Ninguna. Un cierto descrédito social. Ahora no hay tanto. En una época me parece que había más no sé. De esos unos jardineros así. Bueno, ¿qué otras cosas se montan y desmontan? Bueno, las cosas que se arman y desarman, ¿no? Bueno, sí, eso de... Yo en general no puedo armar las cosas que hasta un niño podría armar, según dicen los prospectos. No, ¿por qué? ¿Porque se pone nervioso? Porque me pongo nervioso, sí. Usted lo dijo. Y bueno, si no fuera porque me pongo nervioso, yo mis logros serían mucho mayores. Bueno, además hay cosas que se transforman en otras, por decirlo de alguna manera, pero que uno no usa la segunda o la tercera, el tercer objeto que viniere a devenir del primero. Entonces no lo transforma nunca en esa otra cosa. Por ejemplo, hay algunos accesorios, vienen unos veladores, por ejemplo, para la mesa de luz, que usted con un pase de manos lo cambia de forma y la tulipa de color. Le vienen unos de repuesto y usted pone una noche rojo. Yo me voy a poner a trabajar dos horas a la noche. Una noche rojo. Para que en vez del rojo sea verde. Bueno, pero usted lo mismo. Puede hacer. Usted puede ser, que si está en las primeras etapas de un noviazgo. Señor. Y uno juega a que todo le importa. Sí. Por ejemplo, qué rojo. Sí. A mí el que me gusta es el rojo. La sí. verdad no es que a usted le gusta el rojo o el verde. La verdad es que a usted no le importa. Dice la verdad, no me importa nada. Bueno, sí. Bueno. No hay nada que me importe. Por ejemplo, discusión. A mí me encanta este programa con el padre de familia. Sí. Es el otro. No, a mí el que me gusta es American Dad, supone. Entonces hay como una discusión y los dos fingen que les gusta uno. A nadie le importa nada. Y todas esas discusiones que se hacen así, o esas declaraciones de preferencia, son para ir perfilando una personalidad que en realidad no existe. Esto me lo enseñó Rolón. Ah, mira. Sí, porque Rolón siempre que iba a un lugar decía preferir con entusiasmo algo. Ah, a mí me gusta el invierno. Porque... A mí dame el invierno. Dame el invierno. Que yo. A mí me gusta, yo prefiero lo salado más que lo dulce. Ah, sí. Yo le miraba y dije, qué admirable este tipo. ¿Cómo ha conseguir que le guste lo salado más que lo dulce? O lo mismo hubiera sido lo dulce más que lo salado, cuando a mí me importa un bledo, todo me importa un bledo. A mí no me importa si es dulce, si es salado, nada me alcanza a gustar demasiado. A mí dame la montaña. Nada me disgusta demasiado. Sí, sí. Y la montaña, o qué sé, depende de dónde esté, lo que esté más cerca. Ah, yo soy el loco de la montaña, ¿eh? Bueno, todo eso me enseñó Rolón, sí. Que es mentira. A nadie le... Y cuando uno se describe, es mentira, uno no es nada de eso. Pero no porque esté mintiendo para fingirse mejor.
cualquier cosa que uno diga es falsa, porque no hay nada, no hay nada, no hay ninguna preferencia. ¿De qué color ponemos el velador esta noche, Roberto? Ay, no sé. Negro. Bien, ¿quieres que veamos qué dicen los oyentes? Por favor, acerca de este tema, sirva cosas que se van armando o que se montan y se desmontan, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, espere que lo voy a repartir con una mano sola, porque tengo todas las manos... ¡Qué hábil que es usted! ...utilizadas en el sostén de cosas que ni siquiera estoy usando ahora. Bien, dale.